But remember the rules, guys. You can't speak during the class. You have to keep your cameras on and your microphones off unless your teacher calls you. If you hear your name, of course, you have to turn on your microphones, say present or answer the questions, and then turn your microphones off again. Thank you so much. Let's begin. Diego Acosta. Presente. Perfect. Diego, turn on your camera, please. I can see you. Thank you so much. Benjamin Galarza. Presente. ¿Qué dijo eso? ¿Qué dijo? Guayimba. José David. José David. Guerrero. Emilita Guerrero. Camila. Present, teacher. Present. Perfect. Hello. Hello. Good morning. Romina Pinto. Present, teacher. Perfect. Ariel Roballo. Presente. Perfect. Danielita Rojas. Present, teacher. Perfect. Arturo Vallejo. Presente. Perfect. Emilia Vega. Presente, profe. Perfect. Very good. Vega Joaquín. Presente. Very good. Good morning, Joaquín. Juan Sebastián Verde Soto. Ay, Juan Sebastián. I'm sorry. Good. Manuela Sansi. Presente. Very good. Perfect. Okay, so let's begin with the class. We are on time as usual. So first of all, pay attention here. I'm going to share my screen to you. So please be ready, okay? You are with your books. So you are on page number 116. You are on exercise number one, I think, which is a listening part. Let me show you here. Yes. Oh, I'm sorry, guys. Please try to be puntual. Okay, let's go here. So, entonces, usted está en la página 116. Está en su ejercicio number one. Please, Manuela, read the instruction. Lee la instrucción. Manuela, please read the instruction. Manuela. Okay, escuche. Buenos días, profe. Hello, José David, how are you? It's great to see you. Manuela, lee la instrucción de la página 116. El ejercicio number one, listening. Manuela. Ya. Profe. Ya, ok. Lee, Manuela, por favor, la instrucción. Exercise number one. Listen and... No. A ver, ¿quién me puede ayudar a leer? Exercise number one, page number... No, profe. No, profe. Diego, ayúdame a leer. Thank you so much. Listen and underline the mistakes. Very good. Listen and underline the mistakes. Entonces... Profe, buenos días. Mil disculpas. Tuve problemas con el internet. José David acaba de ingresar. ¿Nos podría decir en qué libro está? Claro. Por favor, aliste el student book, que es el libro grande. Lo van a abrir en la página 116. 116. Muchas gracias. Ok. Teacher, se le escucha entrecortado. Manuela, no te puedo ver. No sé qué pasa. Creo que es tu internet. Algo pasó.
Pero bueno, entonces. Dice. Manuela, ¿me escuchas? No, creo que algo pasa con el internet de Manuela. Ok, so, entonces tu instrucción. Teacher. Manuela, no te puedo escuchar. Ya, entonces. Dice, listen and underline the mistakes. Usted va a escuchar lo que yo le voy a decir. Va a subrayar los errores. Pero para esto debe leer primeramente. Ah, lo dije mal. En primer lugar, va a leer las oraciones que tiene allí. Luego yo le voy a decir a usted, le voy a dar su listening. Y usted va a subrayar las palabras que sean incorrectas, ¿sí? En la primera ya le han puesto, dice, two big accordions. Han señalado la palabra big y la han reemplazado en el pequeño espacio que usted tiene por la palabra small, ¿sí? Déjeme, yo le hago aquí en la pantalla. Oh, my God, what I did. Le voy a hacer en mi pantalla para que no se confunda, ¿sí? En el primer renglón dice así, two big accordions. Two big accordions. ¿Qué es lo que han hecho? Han subrayado la palabra big, así, no, mejor con otro color. Big, la han subrayado, y aquí, en la línea que tiene usted, aquí, lo voy a poner para que igual no se confunda. Aquí le han escrito la palabra small. ¿Por qué? Porque big era la incorrecta, entonces han escrito la palabra small. Es lo mismo que vamos a hacer en las siguientes. Lea primero, por favor. Lea las oraciones. Y luego tiene un minuto, léalas todas, ¿sí? Y luego va a escuchar lo que yo le voy a decir y va a subrayar los errores. Y al frente, en cada una de esas líneas, va a escribir la palabra correcta. ¿Estamos bien? Vamos a hacer la segunda para que no se confunda. Aquí dice one pink float. One pink float. So, esta es su oración original, pero en, su listening, sería, escuche, yo voy a decir one pink trumpet, one pink trumpet. Entonces, ¿cuál es la palabra que está mal ahí? ¿Cuál debería cambiar? Flow. Subraya. Y al frente, donde tiene su linita, escribe la palabra trumpet, porque esta es... Profe, ¿podemos hacer con esfero? Sí, of course. So, ahora, vamos con la segunda, ¿right? ¿Ya leyeron? Vamos, yo les voy a leer y luego vamos a hacer el ejercicio. Solo le voy a leer, escuche. Five small keyboards. Vamos a la siguiente. One purple guitar. La siguiente. Two big tambourines. Y la última. Two green recorders. Ahora vamos a corregir. Let's correct them. Ok, vamos aquí. Póngase donde dice five small keyboards. Ahora escuche. There are three small keyboards. There are three small keyboards. Subraye y escriba al frente la palabra correcta. Otra vez. There are three small keyboards. Ya. ¿Qué palabra subrayó? Five. ¿Y qué número escribió? Three. Three, of course. Three.
Very good. ¿Por qué? Porque five es la palabra incorrecta, entonces debemos reemplazarla por la que escuche, la cual es correcta. Ok, perfect. Vamos a la siguiente. One for guitar. Ahora escuche. There is one blue guitar. Purple. One blue guitar. Very good. ¿Cuál es la palabra que debe subrayar? Blue. Purple. Purple. Yes. ¿Y por cuál la va a reemplazar? Blue. Blue. Muy bien. Perfect. Blue. Muy bien. Esto debe escribir al frente, ¿no? Donde dice two big tambourines. Vamos. There are two big pianos. Tambourines. Very good. Perfect. Entonces va a subrayar la palabra tambourines y la va a reemplazar por ¿cuál? Piano. Pianos. Very good. Pianos. Pianos. Recuerde que es plural. Vamos con el siguiente. Tiene usted como oración original two green recorders. Ahora escuche. There are four green recorders. Two. Very good. Vamos. Very good. Two for four. Very good. So, aquí va a escribir usted four. Great. Easy, right? Okay. In the next part, exercise number two. Si no escribió y si no subrayó, por favor, aquí tiene las respuestas. Hágalo. Okay. So, vamos. En la siguiente, number two, you have. Write the missing phrases and draw the missing items. So, fíjese usted que tiene... One, two, three, four little flies. You have four flies. Number one is a big fly, right? A big fly. Then you have a small fly. Después tiene una big fly. Y luego una small fly. Esto es secuencia. Esto ven ustedes desde, creo que, inicial. Okay, so... En el exercise number two va a ser lo mismo. Tiene four green drums. Luego tiene three yellow drums. Luego, ¿qué va a escribir en esas dos líneas que tiene en la parte de abajo? ¿Qué va a escribir? Four green drums. Perfecto. Abajo va a escribir four green drums. Muy bien. Hágalo. Termine el ejercicio. Hágalo con los dos, con el exercise number two and exercise number three. Do it. You have two minutes. I don't think. El ejercicio dos. Very good. Now go with exercise number three. Vaya con el ejercicio number three. Profe, toca en el ejercicio number two, toca poner... José David, mira, no te confundas. Esto es una secuencia, José David. En el primer grupito, tú tienes cuatro tambores verdes, ¿verdad? Y tienes abajo de los tambores la oración, four green drums. Después tienes tres tambores amarillos y debajo de esos tambores tienes la oración, three yellow drums. José David, después tienes otra vez cuatro tamborcitos amarillos. Debajo ya no tienes nada. ¿Qué debes escribir ahí, José David? Ahí tengo que escribir. Fíjate en la primera imagen, porque esto es una secuencia. Primero van los cuatro verdes, luego los amarillos, luego los verdes. Ahora, three trumps yellows.
Ya. Ya, José David, apaga tu micrófono y te explico. José David. Eso, muy bien. Ahora, escucha. Debajo de tus cuatro tamborcitos verdes, hay dos linitas. Ahí vas a escribir four green drums. Ahora, en la siguiente tienes three yellow drums. Entonces, debes dibujar los tres tamborcitos amarillos, porque es una secuencia, ¿sí? Entonces, fíjate en las oraciones que está debajo de cada uno de los dibujos. ¿Ya? ¿Finished? Ok, vamos a revisar. So, let's finish. Very good, perfect. I finish, teacher. Very good, perfect. Vamos a ver. Dibujar los tambores amarillos. ¿Qué tengo que poner en la línea? En la línea, pero en las líneas de los tamborcitos verdes, José David, four green drums. A ver, en el ejercicio número 2, debajo de los tamborcitos verdes, usted tenía que poner así, ¿no es cierto? Four green drums, ¿verdad? Ya, y en la siguiente parte, ¿qué tenía que hacer? Después de los tamborcitos verdes, ahí mismo, en la misma línea, ¿qué tenía que hacer? Dice, students, draw, tenían que dibujar. ¿Qué iba a dibujar? ¿Qué dibujaron? Esos como platanitos. Pero no, chiquitos, los chiquitos, son mangos, los mangos chiquitos. Ya, eso, abajo tenían que dibujar, pero aquí donde dice, estos son mis tambores. Tenía que ver, estos son mis tambores que están chiquísimos, pero bueno, son un ejemplo. Entonces, usted tenía que escribir four green drums y al lado donde dice three yellow drums, dibujar los tres tambores amarillos, right? Eso tenía que haber hecho. Ahora, en el ejercicio número 3, ¿cómo te quedó, Ariel? Ariel, exercise number 3. Profe. Ariel. ¿Pero qué tocaba en el número 2? En el número 1. Quiero un momentito. Decía a big fly, a small fly, a big fly. Ahí nada. A fly, y abajo había una línea que tocaba poner. A small fly. Nada más. Ahí es nada, porque ya está escrito. Ya, a ver, Ariel, el exercise number 3, ¿cómo te quedó? Ariel. Ande, profe. A ver, Ariel, en la primera fila tienes five big mangoes. ¿Qué pusiste en la siguiente? Six small mangoes. Perfect. La siguiente dice five big mangoes. En la siguiente dice six small mangoes. ¿Qué dibujaste? Seis mangoes. ¿Grandes o pequeños? Pequeños. Pequeños. Very good. This is exercise. It's so easy. Thank you so much, Ariel. So, era un ejercicio muy, muy básico. ¿Alguien tiene encendido el micrófono, chicos, por favor? Cierra el micrófono. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Deme un segundo. Ya, yeah, ok. So. Teacher. Cierre el micrófono, por favor. Ok, let's go with next. Let's go with next. Vaya a la página 117. 117. Sí, very good. En la página 117, you have find five differences between each of them, right? You have two photos, photo letter A, and then you have letter B.
You have to find 5 difference between them. So do it, please. Encuentre 5 difference entre sus fotos. Do it, please. You have 1 minute. Profe, dígame. ¿Y en dónde dice true or false? Profe, yo ya encontré las 5 diferencias. I'm sorry. Esta no le tomé en cuenta. I'm sorry. Teacher, ya encontré las 5 diferencias. Very good, perfect. ¿Qué más? Quickly, guys. Profe, yo ya estoy escribiendo. Ok, good. Do it. Si puede, escríbalo en la parte de abajo. Y si no, ya lo escribimos acá, ok. Ok, what happened? Ok. Profe, entonces ya las diferencias, pero aún no escribo. No, don't worry. Ok, vamos a escribirlas juntos. So, Rosa. Very good. Romina, tell me, ¿cuáles fueron las 5 diferencias que encontraste? Yo encontré la A, donde está la flauta, en la bota, la guitarra junto a la camiseta roja, uh-huh, el piano y la trompeta, y uh-huh, el televisor. And the television. Ok, good. ¿Alguien encontró alguna otra? Sí, profe. A ver, ¿cuál? De la pandereta, profe, la pandereta, porque la pandereta está al lado de la bota y acá solo está la flauta. Ok, ¿qué más? Las castañuelas. Las castañuelas, very good. Profe, la guitarra. La guitarra, perfect. ¿Algo más? Profe, los guantes. Los guantes, good. La trumpet. Mm-hmm, the trumpet, very good. So, ¿cómo vamos a escribir? Ahora en la parte de abajo, ahora escuche, en la parte de abajo, obviamente debemos escribir nuestras diferencias between both pictures. In number one, you have, in B, the trumpet is under the keyboard. Okay, now, in A, ¿qué podríamos poner en A? ¿Qué hay en A? ¿Qué podríamos poner? Profe, yo ya voy por la 4. Very good. A ver, dime entonces, en la number 2, ¿qué escribiste para yo poner aquí? In. Uh-huh. B. B, good. La coma. D. D. Guitar. Ajá. Is. Uh-huh. Under. Perfect. Under. The. Uh-huh. T-shirt. T-shirt. ¿Será t-shirt o shirt? ¿Será t-shirt o shirt? Shirt. Shirt. Very good. Shirt. Perfect. Very good. In B, the guitar is under the t-shirt. Perfect. ¿Quién tiene otra oración? Nobody? Come on, guys. ¿Cómo diría que la flauta está dentro de la bota? Primero, in, right? ¿Cómo diría la flauta está dentro de la bota? De. Flaut.
Ok, the flute, pero había otra palabra que vimos, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Recorder. Recorder. ¿Cómo digo que está dentro de la bota? In. 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 The boot. Boot. Perfect. Copie. Si no tiene ninguna todavía, copie. Profe. No sé si hicieron la 3. La 3. Donde decía la de la mango. Ya, José David, ya pasamos ahí. Estamos en la página 117. Ya, profe. Ya, ok. So, ¿cómo diría? A ver, ¿alguien tiene alguna oración? Profe, ya A ver, dígame. A ver, ¿quién tiene? Dígame quién tiene una oración y yo no, la escribo. Profe, yo, profe, yo, A ver. In. A ver, in, muy bien. In A, muy bien. ¿Qué más? Coma. Day. Day, muy bien. Recorder. Sorry, the trumpet. Así dijo. The trumpet. Okay. The trumpet. The recorder is. Sería is. ¿Dónde está la trompeta? Is. Encima. ¿Cómo decía encima? In, on o under. Under. On. On. Recuerda. On. ¿On de qué? ¿Está encima de qué? De. Keyboard. De keyboard. Perfecto. The keyboard. Uh-huh. Ahí estaría perfecto. In play, the trumpet is on the keyboard. Very good. Ok. ¿Quién tiene otra oración? ¿Quién tiene otra oración? A ver, Sebastián. Profe, ya no se ve la pantalla. Ahí. Profe, yo sí tengo. A ver. Dígame, in. In, be. Uh-huh. De. Uh-huh. Gloves. Uh-huh. In the TV. A ver, in, be, the gloves, is o are, ¿qué vas a usar? Are, muy bien, are. In, muy bien. In, ¿de qué? In the TV. TV, perfect. Él dice que los gloves están in the TV, in B. Very good, perfect. You only need 1, 2, 3, and 4. So, si no tenía, puede copiar. So, I know the rest of you. Ya copié, profe. Ya terminé, profe. Muy bien. Ahora vamos a cambiar la página. Vamos a ir a la página 118. ¿Sí? By the way, todo esto que ustedes hacen aquí, yo califico. No crea que le pregunto de gana. Ya. Yeah. So, en la página 118, exercise number one, ¿qué dice la instrucción? Martín. ¿Cómo vamos a hacer ese trabajo que dice Make su culcastande? No. Teacher, todavía no cambie de la página, eso de ahí. Ya estamos en la 118. Ok, Martín, read the instruction, please. Ya. Yeah.
color the pieces of each instrument to match. Perfect. Very good. Color the pieces of each instrument to match. Very good. So, ¿qué le pide? ¿Qué le pide su instrucción? Que tengo que encontrar, tenemos que encontrar las piezas. Perfecto. Va a encontrar. Tengo lo que lo que es con lo que es. Prácticamente va a encontrar el mango de su guitarra, la parte de la guitarra. So, do it. La primera va a pintar de color, va a pintar de color red el mandolín. Va a ser de color red el mandolín. Hay un parte, sí, hay una parte que dice man y hay otra que dice dolín. Pues los dos son de color red. Profe, dijo pandolín. No, mandolín, mandolín. Ya le encontré. Ok. De color red. Perfect. Teacher, de color red. Red, yes. Perfect. I finished, teacher. Good. Ahora escuche. Va a pintar de color pink, pink, la Laika Bala. Laika Bala es pink. Teacher, yo no tengo pink. Utilice cualquier otro color, pero la idea es que sea del mismo color las dos para que sepa cuál pertenece a cada uno. Van. No, Laika Bala. Busque, okay. Hay una parte que dice Laika y en otra dice Bala. Esto no es inglés, guys, so. Ok. Listo, profe, y la siguiente que nos toca sería Van. Sería Banjo. Banjo. Banjo, así se pronuncia, Banjo. El último sería Banjo y lo va a pintar del color que usted desee, Banjo. Profe, el banjo podemos pintar desde colores. Sí, siempre y cuando sean los mismos colores para las dos piezas. Ok, ahora mire, dice, en el exercise number 2. Profe, ¿de qué color es banjo? Cualquier color, depends on you. Ok, so now pay attention here, guys. Here you have. Listen and follow along. The balalaika. Okay? So, the balalaika. Here you have... Okay, here you have a little reading about it. So, you have to read this and then answer the questions. According to your reading, you are gonna write true or false. T for true or F for false in the lines that you have there. So, va a leer donde dice balalaika, va a leer ese pequeño reading que tiene ahí, valga la redundancia. Y luego, en la parte de abajo donde dice write T for true or N for false, va a escribir ya sea la T de verdadero, true, o la F de false, falso. Esto acorde a su reading. Lee primero, luego lee la oración y escribe ya sea verdadero o falso, ¿ok? Vamos a leerlo. Diga. Russian. ¿Es igual a Rusia? Russian. Russian. Russia es Rusia. Russian, ruso. Música.
Bueno, es de Rusia. La pronunciación es la misma, pero sí. Ok, so, lea por favor y conteste las preguntas de la parte de abajo. Pone T for true o F for false. You have. Ya terminé. Finished. Good. Very good. ¿Ya leíste y pusiste verdadero o falso? Puse. No, no, todavía no. No, Sebastián, todavía no, todavía no. Tienen 2 minutos más. Lea, por favor, y escriba en la parte de abajo. Pero debe leer. 2 minutes more. Ya leí, profe. Ya, muy bien. A ver, Sebastián, entonces léenos. Como ya terminaste, tú vas a leer. Lee, dice, balalaika. ¿Mande? Lee, de balalaika, lee. Lee el pequeño, ¿cómo se dice esto? Texto. Bueno, de balalaika. Uh-huh. De balalaika is Russian musical instrument. It uh-huh. has a triangular body. It has 3 strings. Its sound is similar to the sound of the mandolin. There are small, medium and large balalaikas. People play balalaikas to accompany song about love and life. Perfect. Very good. So, balalaika, thank you so much. Profe, ya terminé. Very good. So, vamos a ver qué pusieron. Vamos a ver cómo les fue. So, in my reading, dice, the balalaika is a Russian musical instrument. Es un instrumento musical ruso. It has a triangle body. Okay, it has 3 strings. Strings como. Profe, en la primera pregunta que dice del balalaika, ¿cómo es de from Rusia? Es verdadero. Ok, could be. Vamos a ver, ok. So, José David dice que en la number one él puso true, pero déjame terminar de leer. Luego dice, it has 3 strings. It sounds is similar to the sound of the mandolin. Su sonido es igual o similar al del mandolin. There are small, medium and large balalaikas. People play balalaikas to accompany songs about love and village life. Good, perfect. So, en la primera dice, the balalaika comes from Russia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. It's true. Very good. Perfect. In the second one, it has a square body. ¿Verdadero o falso? Falso. False. Triangular. Very good. Luego dice, it sounds like a guitar. True or false? Falso. False. Falso. Porque suena como un mandolín. Falso. And then number 4. Verdadero, profe, verdadero. Verdadero. Pero falso. False. ¿Por qué? Porque dice, hay pequeños, medianos, hay balalaikas pequeñas, medianas y grandes. So, es falso porque dice, en la número 4 dice, it's very small, es muy pequeño. No, porque esta viene por talla. So, es false, es falso. ¿Ok? So, vamos a la siguiente. Creo que sí alcanzamos todavía, sí. Ok, so, escuche. ¿Puedo leer la última página? Sí, vamos a la página 119, solo a la última. Creo que sí alcanzamos todavía. Pero no alcanzamos toda la página, solo el primer ejercicio. Exercise number 3. Vamos a hacer exercise number 3. Pero para esto le voy a explicar lo siguiente. Ponga atención. En el español y en el inglés
hay muchas reglas gramaticales que se repiten. Una de ellas es sobre los sustantivos. Usted tiene sustantivos comunes y también tiene sustantivos propios. Primero debe entender qué es un sustantivo. El sustantivo no es más que aquel animal, persona o cosa de quien usted habla en la oración. Eso es todo. Ya. Ahora, ¿qué es el sustantivo común? El sustantivo común en el inglés y en el español es aquel lugar, persona, animal o cosa. Eso es todo. Un sustantivo común. Tiene usted aquí como ejemplo, le he puesto yo, para lugares, place, le he puesto como ejemplo, airport, school, beach. ¿Cuál otro podrán darme? Otro sustantivo común. En inglés, para lugar. Nobody. A ver, un lugar podría ser, ¿qué tal si digo city? City es un lugar. Ajá, city es un lugar. Town. Town, muy bien, town, perfect. Perfect. Eso es un sustantivo común de lugar. Lugar. ¿Sí? Ahora vamos con person. Mire, como ejemplo le he puesto pilot, teacher, baby, girl. Deme otro. Boy. Boy, perfect. Otro. ¿Teacher es el que poner en el libro? No, primero ponga atención para que entienda qué es lo que debe hacer. Un father. Puede ser un father, of course. Perfect. Mother, etc., right? Very good. Entonces, grandpa, muy bien, perfect. Ahora vamos con think. Think significa cosa, una cosa. So, yo le he puesto como ejemplo, chocolate, book, laptop, deme otro. Pen y un pencil. Cucumber. Muy bien, perfect. Sí sabemos, right? Ahora vamos aquí. Tengo animal. Yo le he puesto a usted como sustantivo común. Dog, cat, monkey. Dígame otro. Rabbit. Muy bien. ¿Qué más? Spider. Perfect. ¿Qué más? Dog. Muy bien. Perfect. Hasta ahí. Cierre el micrófono. Quiero que tome en cuenta algo muy importante cuando usted tiene un sustantivo común, y es que jamás, jamás va a escribir un sustantivo común con mayúscula. Siempre en el inglés usted debe escribirlo con minúscula, down with small letters. So you have to pay attention here. You don't have any word that has been written with capital letter, cucumber. I'm sorry, this is my mistake. Only with small letters, okay? Good. Now let's go with proper noun, noun, okay? So, ahora va a haber la diferencia entre un sustantivo común y un sustantivo propio, proper noun. Su sustantivo común, ya sabe, is the place, person, thing o animal. Es todo. Su sustantivo propio es aquel que le da un nombre especial al sustantivo común. Entonces, yo tengo aquí la palabra boy. Mi sustantivo propio de boy será Brian.
Yo he puesto Brian, puede ser Brian, puede ser Manuel, puede ser Carlos, puede ser Ariel, puede ser Arturo, porque es un sustantivo propio que le doy a mi palabra voy. Ahora, tengo country, es mi sustantivo común. Le he dado su sustantivo propio, que es Colombia. Colombia es un país, ¿ok? So, country, y tengo Colombia como sustantivo común. City, mi sustantivo propio sería Quito, puede ser Guayaquil, Cuenca, Ambato, among others. Tengo aquí dog, y mi sustantivo propio para este será Fido, el nombre de mi perrito, Fido. ¿Ok? So, tome en cuenta algo. Cuando usted ya se refiera a un sustantivo propio en el inglés, siempre debe ir con mayúsculas, siempre. Brian, Colombia, Quito, Fido, capital letter. Aquí también abarcan los meses del año y los días de la semana. En inglés, yo no sé, en español he visto personas que escriben los meses del año y los días de la semana con minúscula. En inglés nunca, no se hace eso. En inglés usted escribe siempre el día de la semana con mayúscula. Monday, ¿sí? Los meses del año también, June, con mayúscula, siempre. Ok, so here are the rules. It's so, so easy. Creo que esto ya lo habían visto antes, so no es complicado para usted. Ok, aquí tiene otros ejemplos que yo le he puesto. Common nouns and proper nouns. Es lo mismo que le había puesto a un ladito. Restaurant, y tiene aquí el nombre del restaurante. Chocolate, el nombre del chocolate en sí. Laptop. In the same, here you are. Car. Car es un sustantivo común. Y siendo ya un sustantivo propio, será Porsche, porque es el tipo del auto, el estilo del auto. ¿Sí? Suit. Giorgio Armani. Wow. Subject. Here you are. Matt. Lizard. Tiene Komodo Dragon. Toy. Barbie. Movie, Spider-Man, drink, Pepsi, singer, Justin Bieber. ¿Ok? So, creo que está claro, dado que usted ya ha visto esto en español, solo necesitaba recordarle un poquito, ¿right? So, ahora en el ejercicio número 3 dice color de piano keys with the correct color. Usted va a colorear en el piano las palabras que tiene ahí. Dependiendo, de azul va a colorear si es que son sustantivos comunes. Si son sustantivos propios, los coloreará de green. Do it, guys. You have 1 minute. Hágalo, tiene 1 minuto. Y con esto terminamos. Finish, teacher. Finished. Perfect. Who else? Profe, yo ya terminé. Muy bien. Perfect. Hasta la próxima. Muy bien. Era profe, teacher, Jack, era galleta. Jack. Cat, dice ahí. Cat. No, Jack. Jack. Jack es un nombre de una persona. ¿Qué será? ¿Sustantivo propio o común? Ya. Ya, ok. Estoy bien. Ok, entonces, April, ¿va a ser green o blue? April, ¿green o blue? ¿Qué color? ¿Como profe? Ajá, ¿qué color va a pintar la palabra April? ¿O blue? Green, profe. Green, very good. Beer, green or blue? Azul. Very good. Friday, green or blue? Green. 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 ¿Qué color era? Blue.
Blue, profe. Blue. Jack. Green. Green. T-shirt. Blue. Blue. Italy. Green. Green. Lamp. Blue. Blue. Very good. Very good, guys. Perfect job. So, thank you so much for joining to the class, everybody. This profe, profe, lamp is galleta. Lamp is lámpara, profe. Y aquí pone lamp. Y en ninguna de estas hay lamp. A ver, no le pide que pinte las palabras que encuentre ahí, solo que lea e identifique si es un sustantivo propio o común. Nada más. Okay, so thank you everybody for joining to the class. The time. ¿Qué es? ¿Sustantivo propio o común? Acabo de explicar. Okay, so thank you so much everybody for joining to the class. La siguiente clase vamos a revisar. Sí, les voy a revisar esta pequeña parte que estábamos haciendo ahorita, ¿ok? Si no la tiene completa, la vamos a terminar la próxima clase. Gracias, chicos. Es everything for today. Have a